se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Directivo 2021-2023 de FEMATUR, que es la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Dicho organismo tiene como propósito agrupar a todas las empresas turísticas y representar a sus integrantes ante instituciones públicas y privadas, colaborar en el desarrollo de programas para el fomento del turismo, promover acciones filantrópicas, colaborar en el estudio y formulación de leyes y reglamentos que incidan en el funcionamiento de sus agremiados, entre otros. En la toma de protesta, resaltó como invitados especiales la secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López, y el senador de la República, presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Marco Trejo Pureco. ¡Sin protesto! Si así lo hicieren, que los miembros de la Federación se les reconozca, y si no, que se los demande. Muchas felicidades y enhorabuena. La recién presidenta de FEMATUR, Noemí Barragán Ortega, dijo que está muy agradecida porque es un organismo donde agrupa a muchos sectores que tienen que ver con el turismo, donde es momento de hacer alianzas. Además, las raíces te apasionan y eso comparto muchísimo contigo. Yo creo que aquí habemos mucho que somos muy apasionados con nuestro estado. Entonces agradezco muchísimo eso y pues les agradezco a todos que estén pendientes. Ya vamos a tener nuestro motor, nuestra plataforma. Ha sido un paso largo, pero estamos haciéndolo. Por su parte, la secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, Claudia Chávez López, destacó a la nueva presidenta de FEMATUR porque es una persona que sabe trabajar y ser una gran líder. También señaló al senador y amigo, a Marco Trejo, que todos lo conocen y es un joven activo. Gracias por lo de joven, pero que conoce también muy bien el sector, que me ha tocado compartir con él muchas experiencias. Y Marco es alguien que cuando dice lo voy a hacer, lo hace. El senador Marco Trejo Pureco mencionó, son tiempos complicados, sí, imposibles, no. Estamos hechos para eso y más. Vamos a sacar la casta. No podemos permitir que el turismo caiga. Son momentos de brillar en conjunto. Es momento de sacar al turismo adelante. Debemos hacer equipo, debemos trabajar en organización, organizados. Solamente así vamos a poder sacar las cosas. Señaló que él es un apasionado por el turismo. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos que apostarle hoy en día en el tema turístico? Tenemos que apostarle a sensibilizar, a llegar hasta el Ejecutivo Federal para sensibilizar y poder convencer. Así como tú convences a los turistas que vengan al estado de Michoacán a visitar sus bellezas naturales, culturales, gastronómicas, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que convencer al Ejecutivo Federal para que vea que este sector lo vale, precisamente. Y ese es uno de las principales tareas que su servidor tiene. Finalmente, agradeció la invitación a la toma de protesta del nuevo comité directivo de FEMATUR, Michoacán, y felicitó a Noemí Barragán Ortega por su nueva encomienda. Estoy seguro de que eres la indicada. Cuentas con un amigo y aliado en esta ardua labor. Informó para Multimedios Televisión, David López.